Yo todavía no. Bueno, vamos a ver si grabamos. Bueno, aquí los tenemos a Bautista Dalmaceto y a Pedro Rossi, que también son dos talleristas muy buenos, muy buenos y muy graciosos. Acá han escrito una cosa muy graciosa. Espero que les guste, los dejo con ellos. Chao. Estamos grabando, ¿eh? Había una vez un chicote que era muy ricote y no tenía papeles. Vivía con sus tíotes en una mansionota. Nunca estaban con el tote, siempre estaban con su mejor amigote, Guionote. Era un amigote imaginariote, pero los papotes le decían que Guionote no existía ote y él se puso muy malote. Un diote se fue al sotanote, vio una pinturota y se enamoróte de ella. Había una casota en el medio del campote y por allá atrás de un riote y una iglesota. Parecía la mamota. El hombrote mayor, que tal vez era el abuelote, lo miraba fijamente y con carota buenota. Una semana después siguió mirando la pinturota y un día entró la pinturota mágicamente y empezó a vivir con ellos. Estaba muy feliz y viviote felizote por siempre. Hasta que en el 2000, dosote y se acabóte el mundote. Colirín tote y coloradote, este contote ha terminado. Pedrote rosote y botijote de almacete. A ver, chicos. Bueno, muy bueno, el cuento muy gracioso. Ahora, ¿qué pasa? El chicle no va, Pedro. El chicle no va de ninguna manera. No importa. Y como esto es todo televisión, ¿verdad? Lo vamos a dejar. Pero bueno, muy bien, chicos. ¿Se lo quieren dedicar a alguien? Sácate el chicle de la boca. Mamá. ¿Y dónde lo quiero? Acá en la mano, tenés un poquito hasta que termine. Después te lo tiras en igual. A ver, ¿a quién se lo dedicas? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Mirta Blanco. Bueno, decime, Mirta, mamá. ¿Y vos, tu mamá, cómo se llama? Carolina Rosa. Bueno, muy bien. Saluditos. Chao. Chao, chicos, muy bien. No voy a leer.